A los organizadores, gracias, Antonia. Eh, en cierto sentido, esto podría verse como la continuación de la plática que di en, en la reunión pasada. Eh, en particular, eh, tomando en cuenta lo que comentaba el compañero de, de cómo modelamos, este, no va por el sentido de modelar utilizando... Eh, eh, ¿Cómo era? Machine Learning. Es bien convencional, como lo hacían los viejitos, o sea, este, esto está basado en física y son, mis vacas son esféricas y no tienen masa, es una, son unas vacas maravillosas, ¿no? Bueno, y en realidad este es un trabajo este, que, que desarrollaron desarrollamos en, en conjunto con Martín Méndez y Ricardo Femad y la gente del instituto allá en, en IPCIT. Eh, bueno, Quisiera también comentar un poco acerca de, de, este, de, de dónde vengo. Yo soy de la división de matemáticas aplicadas en, el, en la parte de control y sistemas dinámicos. Entonces, más que nada, soy un ingeniero de teoría de control y me interesan estos temas de, de biología también. Bueno, entonces, este, básicamente el contenido que quisiera recorrer será bastante corto sobre estos tres puntos. Recordar un poquito a, a lo que finalmente decidimos llamar la enfermedad de priones y cómo vamos a modelarlo, que pues básicamente es básicamente lo que les comentaba. ¿no? A partir de, pensamos que, no, más bien, saliendo de la idea de que no sé nada de biología, este, cómo modelaría este problema. ¿no? Luego, un poquito del análisis matemático que hacemos sobre él y algunas discusiones al respecto. Entonces. Las enfermedades que surgen de, de este, del mal doblamiento de las proteínas, pues hay una, una lista interesante de ellas, bastantes, incluidos el, el, el Alzheimer, incluidos todos ellos. Eh, en particular, eh, quería hablar de, de un tipo de, de problema del doblamiento de las proteínas que genera una enfermedad, que sería la acumulación, la acumulación de amil, no sé si lo sé traducir bien, amiloides. Que básicamente significa que algunas proteínas empiezan a doblarse mal o empiezan a, a, a perder funcionalidad y de alguna manera estorban en el desarrollo normal de las funciones de, algún, de alguna persona. Entre ellas, este, por ejemplo, eh, enfermedades asociadas a esta acumulación son el, el Alzheimer, el Parkinson, eh, las cataratas y el que les iba a comentar, que es cuando se empiezan a aglomerar o a hacer grandes los, las poblaciones de proteínas de prion, puede surgir esta enfermedad que se llama este, es, es encelofatía esponiforme, creo que es la traducción. Entonces, básicamente nos vamos a, a hablar de este tipo de problema, del problema de, de la acumulación de la proteína prion. Eh, ¿Qué es esa proteína peón? Igual me, me disculpo porque no, soy nada de, no sé nada de biología, pero así es como lo entendí. Este, son enfermedades asociadas a una variante, a una deformación variante tóxica de la, de la proteína PRP, este, que usualmente la, la, la asocian con, con una C superior, que quiere decir celular, o, o, o entre comillas buena, y, eh, y una versión scrappy o tóxica. Eh, una de las eh, maneras de, de clasificarlas es decir que eh, las eh, formas celulares ¿no? tienen, eh, tienen principalmente eh, elixis alfa y las eh, que ya son malas tienen plaquetas tipo eh, beta cheat. Y básicamente lo que sucede a nivel, a nivel del problema es que se generan grupos que se empiezan a... Estas proteínas empiezan a estorbar a las funciones celulares normales y resultan en una enfermedad neurogenerativa. Este es un slide de un pedazo de, de cerebro que, que viene en una de las referencias y pues básicamente generan estos huecos que se asocian con la pérdida de la funcionalidad neuronal. Eh, cuando me comentaban... Pues que una proteína se convertía en una proteína igual pero mal puesta, básicamente eso es lo que estamos tratando de modelar. La forma patológica de esa proteína, que es la proteína Scrappy, tiene una conformación diferente que la conformación normal. Este es un. encontré esta referencia, no, no se alcanza a ver, pero bueno. Básicamente es lo que estamos diciendo que de, por alguna razón esta proteína normal se vuelve una proteína enferma o una proteína este, que, que eventualmente se acumula y genera un problema. Entonces, ¿Cómo hacemos modelos matemáticos de eso? Eh, hay varios modelos que se pueden utilizar, pero finalmente llegamos a la, a la misma eh, comentario que se hizo hace un momento. No sabemos el, el mecanismo exacto. El, exact, el mecanismo exacto sigue siendo desconocido pero vamos a suponer que el problema principal es la agregación de proteínas de la forma patológica, que eventualmente generan placas que afectan el funcionamiento celular y que se caracteriza por tener largos periodos de incubación. Eso es lo único que podemos ver. Vemos que de repente tarda bastante y esta enfermedad puede llegar a suceder, sobre todo en enfermedades neurogenerativas que no tengan que ver con los priones, eh, la incubación es muy larga. Eh, en la enfermedad de priones... Hay varios pedazos que deben de considerarse. Eh, uno de estos pedazos o estos mecanismos para co que considerar en, en el modelo sería, eh, no en un orden de importancia, simplemente en el orden que aparecieron este, en la referencia, es eh, generación es eh, esporádica de priones mal formados. De repente, sin ninguna razón justificable, <laughs> eso sería básicamente la idea. Eh, un prion, eh, una, una, una proteína en estado celular se convierte en una proteína en estado eh, enfermo. Otro elemento del modelo que podemos pensar como el mecanismo que nos genera esta, 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 esta enfermedad es el, el, el mecanismo infeccioso. Entonces, va a haber una semilla de, de, de proteínas infectadas que, mediante un, que generan un proceso de transformación de proteínas no infectadas en proteínas este, infectadas, o scrapie. Y por último, este, un proceso de mutación, que simplemente hay un error genético, un error en el código genético, que hace que esta proteína cambie. Eh, básicamente, estos son los, los mecanismos que tenemos eh, pensados. Esta es una intuición de cómo funciona la, el, el, la infección por priones. En, en años pasados en el grupo este, se, nos, eh, se propuso un modelo basado en, en un circuito de reacción bioquímica. Eh, este, bueno, que se los presento aquí con un poquito más de detalle. Entonces, básicamente una manera de modelar el, 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 el problema o la enfermedad de los priones fue pensar que tenemos una red eh, metabólica autocatalítica. En esta red eh, autocatalítica, las concentraciones de estas proteínas se ven como reactivos químicos y tratamos de ver, o oh, se, se propone la idea de que hay una entrada y una salida de estos reactivos químicos en el modelo y podemos generar a partir del principio de acción de ley de masas un, un modelo matemático que nos describe cómo cambian las concentraciones de, estos, de estas enfermedades. Eh, este es uno de los modelos que podemos utilizar para describir la enfermedad de priones. Bueno, aquí está la referencia, si la, si la quieren revisar. Eh, en realidad el modelo más, más aceptado, más utilizado, eh, nos habla de un proceso eh, más que nada de eh, polimeración. Entonces, en el modelo de polimeración, eh, pues comienzas con, con, o, con, una, con un polímero que se degrada metabólicamente o que se puede partir metabólicamente y que conforme va creciendo, puede llegar a cuando pasa de cierto tamaño va llega a un, a, una, a una versión este polimerizada de sí mismo que es infecciosa eso es básicamente la idea entonces eh, eh, este Giral, este propusieron este modelo o, o más bien analizaron este modelo desde esta perspectiva pensar que tienes poblaciones en sí poblaciones de, de polímeros de diferentes tamaños monómeros y polímeros y tratar de ver eh, cómo esas poblaciones se cambian si consideras estos, estos fenómenos ¿no? de que se degradan, se generan y van creciendo, se parten. pero en realidad este modelo pues eh, fue ori eh, originalmente presentado eh, básicamente como un modelo de polimerización nucleada quiere decir va a haber un tamaño mínimo de la, de la, del polímero, a partir del cual el fenómeno de, de, de infectividad se va a presentar, o el fenómeno de un prión malo. Entonces empezaron a generarse diferentes este, interpretaciones y suposiciones sobre el modelo para poder adjusta, a, a, ajustarlo a lo que se observaba. Eh, otro de los problemas con tratar de, de modelar la enfermedad de priones. Es que hay poquita uh, información, o sea, no, no parece que no se puede cortar el cerebro de la gente y ver qué está pasando ahí, muy frecuentemente, eh, y no hay mediciones constantes. Entonces, en general, el tipo de, de, de datos que se tienen son relativamente pocos. Entonces, se, se, se utiliza mucho la intuición para generar los modelos. El modelo más eh, socorrido del cual se ha desarrollado. Más información es a partir del modelo que se llama modelo kinético de replicación del prion. En 1999, eh, Massel y, y colaboradores eh, en el grupo de, de, este, de Harvard, pues, este, eh, hicieron una comparación entre tres tipos básicos de modelos. El modelo eh, de heterodímero, el modelo de cooperación autocatalítica y el modelo de polimera, polimerización nucleada. Entonces aunque como les comenté hace rato el, el mecanismo exacto no se conoce, se tiene la idea de que se deben de tomar en cuenta procesos de replicación, procesos de acumulación y transmisión de infecciones dentro del mismo modelo. Entonces deberíamos de poder explicar se argumentaba eh, con este modelo matemático, este, eh, ¿Cómo se generan de manera espontánea los eh, PR eh, Scrapy? Eh, ¿Cómo es que si tienes ya presentes unos priones Scrapy, cómo afectan de manera infectiva la población de priones Scrapy? Eh, uno de los aspectos interesantes era tratar de, de decir cómo es que, se, que crecen estos, estas fibras de, de priones y bueno, un, ellos lo ponen como algo significativo, que fuera matemáticamente tratable, ¿no? o sea, que fuera amigable a las herramientas que tenemos para determinar este, el comportamiento de un sistema. Entonces, a partir de ese modelo, bueno, ya se los explico un poquito más intuitivamente, eh, en los modelos eh, por forma o, y, o autocatalíticos, eh, seguirían más o menos esta idea, ¿no? de pensar que tienes un, una proteína buena, los redonditos son los buenos, los cuadritos son los malos, por alguna razón se juntan y el bueno se vuelve malo. Y bueno, ahora ya tienes dos malos, entonces hay más malos que buenos. Era como que el modelo básico o la idea del modelo o, eh, o lo, de autocad Los dos podrían verse como catalíticos, ¿no? O, o hasta que hay muchos malos alrededor de un bueno, un bueno se vuelve malo. Eso es básicamente los modelos de arriba. El modelo que vamos a ver con un poquito más de detalle y que es el que más se ha utilizado, es el, problema de, el, el modelo de, de la polimerización, creo que lo escribí mal, nucleada. Eh, básicamente tenemos siempre buenos, estos son los monómeros que siempre estamos generando, y conforme se van juntando, pueden eh, desaparecer o pueden hacerse más largos, pueden desaparecer o hacerse más largos, desaparecer o hacerse más largos. Pero hay un número eh, clave o un número crítico, a partir del cual, cuando ya estás demasiado largo, te conviertes en, en un núcleo, y este núcleo va a poder seguir siendo más grande o más chico, pero aquí la proteína ya se volvió una proteína que hace daño, una proteína scrappy. Si este es básicamente el modelo que, que tenemos, vamos a tratar de describirlo con un conjunto de ecuaciones. Eh, para poder verlo como un conjunto de ecuaciones, pues vamos a pensar en que hay un proceso, un proceso de crecimiento. Entonces, como otra vez nuestros, nuestras eh, proteínas buenas son las bolitas, si dejamos de ver este, que existen proteínas largas, pues simplemente las, eh, las producimos a una tasa lambda y las destruimos a una tasa delta. Entonces, la degradación de esa proteína es lo que significa esta bolita de aquí. Esta, eh, bueno, el nombre. Degrade, se degrade es nada más que se haga, que se vuelva metabolitos y los puedas volver a utilizar en otra cosa. Ah, ok. Eso sucede mucho en las proteínas. Es algo bien interesante ¿no? para mí, que no soy de biología, que parece que las cosas eh, son diferentes que en un proceso este, ingenieril, ¿no? O sea, en un, estamos acostumbrados en los procesos ingenieriles de tener una entrada y una salida. Eh, entra madera y salen sillas aquí parece que entra madera, salen sillas, si no ocuparon las sillas las vuelven a hacer madera para hacer más sillas entonces siempre es un proceso cerrado por eso este debe de tener este elemento de que se degrada en cosas que te van a servir para luego hacer las mismas cosas es un proceso autoalimentado entonces, eh, pues si, si no generaras, eh, si no pensaras en que se van a polimerizar este, pues no tendrías todo esto de arriba y lo de arriba, eh, básicamente es lo siguiente. Ahora tienes una... Ah, bueno, perdón. Proteína sen y proteína REND es la, las sensibles a la CAT... Bueno, buenas. Y las resistentes son las malas, ¿no? Es básicamente lo que estamos diciendo. Ah, bueno, lo pasé aquí, ¿no? Las resistentes son las Scrappy y las sensibles son las buenas. Entonces, estas son resistentes, pero van a, van a tener tres procesos potenciales con una probabilidad o una tasa delta, van a crecer, van a hacerse más grandes. Con una tasa B, que va a depender del tamaño que tú tengas, vas a partirte. Te vas a partir en dos pedazos relativamente grandes o un pedazo bueno y un pedazo más o menos grande. Y con una tasa o una con una frecuencia A, vas a destruir toda esta polimerasa. Si así haces el modelo, entonces estás viendo que aquí hay tres diferentes, bueno, son cuatro diferentes elementos. Si esto sucede, retroalimentas a la población de malos. Si partiste la, 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 el polímero en uno bueno y uno malo, el bueno se va a la población de buenos. Eso es básicamente todo lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a llamarlos de, de la siguiente manera: X. entonces este bueno, yo no lo propuse, es el... Al proceso natural. Es un proceso, es un modelo propuesto que, bajo todas las suposiciones que voy a hacer enseguida, se aproxima a lo que podemos medir. Entonces, eh, eh, básicamente estás diciendo que quieres modelarlo metiéndole tres mecanismos. Ay, perdón, me fui muy atrás. Tres mecanismos. De alguna manera van a nacer solas, de alguna manera, si hay alguna infección, tienes que modelar la infección, y algunos van a generarse por, por este, mutación. Entonces, puedes hacer el modelo basado en, en poblaciones químicas, basado en polimerasas. Si lo haces en polimerasas, este puedes volverlo a hacer como, una, como un proceso químico, una reacción química de esos polímeros, o lo puedes hacer como una, no sé, seguramente lo estoy diciendo mal. Yo esto lo veo como un proceso muy mecánico de cómo construir una cadena. Entonces, eh, si lo haces así, la sugerencia de, eh, de Marcel y sus colaboradores es que pienses en un proceso simple de, de, de crecimiento y, o sea, como, un, como en un almacén, entran tantos y salen tantos. Entonces, lo único es que siempre tienes que poner eh, este de salida porque no es como en ingeniería que metes tanta madera y salen tantas sillas, sino las sillas que no se utilizaron también van a volver a ser madera. Entonces, tiene que ser un, un, un un compartimento que tiene entrada y salida. ¿sí? Con esta cantidad de producción, con esta cantidad de, des, de destrucción. Y los, para las buenas y para las malas, lo mismo, pero aquí metes un par de procesos adicionales. No nada más eh, las, eh, las, que, las creas, o sea, las haces más grandes o las destruyes, sino también las cortas. Y las puedes cortar en pedazos relativamente grandes que, que no son buenos. O en pedazos muy pequeñitos que son buenos. Y eso es todo lo que haces. Entonces, si este es el modelo con el que vas a tratar de, de ver esa realidad, tú pones la cantidad de, 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 pro, de proteínas buenas como X, esas, esas son las X, estas son las X. Y las Y, pues van a ser las, la población que tengas de cada tamaño de polímero. Y eso se vuelve un poquito complicado, ¿no? Entonces empiezas a decir, bueno, va a haber de un tamaño. De tres pedacitos, tres monómeros, cuatro monómeros, dependiendo de la cantidad que tú decidas, y a eso les voy a llamar Y sub I. Pero en realidad no me interesa porque no puedo medir de cuántos polímeros hay en cada muestra que tomo, nada más digo así muy a, a grueso modo: infectada, no infectada, o muy infectada o poco infectada, casi no, 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 se no se dice de qué tamaño son los polímeros, es muy difícil de analizar. Entonces, pues vamos a pensar en una variable que sea la suma de todos los que son de tamaño y, eh, de i para arriba, grandes. Luego, dice, pero en realidad no me interesa tanto el tamaño de las eh, cadenas, sino de la, de la muestra que yo tomé, cuántos monómeros son de malos y cuántos monómeros son de buenos. Eso es todo lo que me interesa saber, de hecho, creo que es todo lo que puedo medir. Entonces, hago una nueva variable que se llama la variable Z, que digo, si estos son los, las cadenas de tamaño y lo multiplico por el tamaño y te digo cuántas bolitas buenas o mo, cuántos monómeros hay allí. Entonces, tengo un sistema de, básicamente, que pueden ser de tres ecuaciones, X, Y y Z, donde X es la población de monómeros que nunca cambiaron. Y es la suma de todos los que se, se juntaron en placas y Z es el tamaño proporcional de cuántos monómeros están en esas placas. Entonces, si hago ese modelo, pues básicamente tengo esta ecuación diferencial. ¿verdad? Bueno, quizás está muy pequeña aquí, entonces la paso para acá. <laughs> okay. en, este, en, este, en este modelo que estoy viendo aquí, en realidad tengo dos ecuaciones diferenciales. Como les decía, con, eh, este, con esta letra, con la letra lambda, estoy hablando del proceso de producción de monómeros. Entonces, pues es positivo ahí. Y con la letra delta, perdón, es D aquí, con la letra D estoy diciendo cuántos de esos monómeros se van a destruir de manera natural. D. Con beta, beta es si junto un malo con un bueno. Cuántas veces van a convertirse en polímeros de tamaño i? Como aquí empiezo a seguir haciendo suposiciones, La polimera, eh, pe, pienso que voy a tener una polemi, polimerización lineal de modo de que siempre eh, va a ser casi igual de, de probable que se junten dos, que si llegan uno más a esos dos es igual de probable que se junte para generar una cadena de tres. Para juntar una cadena de 4, para juntar una cadena de 5, voy a pensar que siempre es la misma probabilidad de que llegue uno y se, y se conecte independientemente de la, del tamaño de la cadena en la que estoy. Esta es una suposición que me sirve para facilitar el manejo matemático. Entonces, voy a asumir que la tasa de polimer, polime, polimerización perdón, es constante independientemente del tamaño del polímero. Entonces, le voy a llamar simplemente beta. Entonces de los que, de, de la población de buenos, se va a quitar los buenos que chocaron con los malos. Es un, es, es un modelo de población básico. Y voy a estar viendo la cantidad de eh, buenos que, des, que se van volviendo, perdón, malos que se volvieron buenos. ¿no? ¿Se acuerdan de ese pedacito que se cortaba y se volvía bueno? Entonces, de los que hay, los que se volvieron buenos. Y en el de abajo, la población de, de tamaño eh, de, de malos de tamaño i va a estar dada por esta ecuación, que es básicamente lo mismo, todos los que crecieron de esa población, menos los que se destruyeron, menos los que eh, ya eh, se partieron, y para todos los tamaños. Como eso era un poquito complicado, si yo asumo lo siguiente: que va a haber un tamaño. Va a haber un tamaño de polímero para el cual ya no va a crecer. O básicamente, va a haber una probabilidad de que el polímero polimer, el de tamaño I se parta. Entonces, si I es más grande que ese tamaño que yo estoy decidiendo, entonces lo voy a partir. Ya sea para generar uno bueno o para generar dos pequeños. Si es más chico, con cero probabilidad lo parto. Entonces, estoy tomando. Otra suposición de que para tamaño constante, para, para valores de N muy grande, o sea, cuando tengo polímeros de 20, lo voy a partir no importa cómo. Pero si tengo polímeros de 10, no los voy a partir. Va a haber una probabilidad de que no los parta. Ese se llama el número crítico del tamaño. Entonces, ese es, mi, ese es uno de los eh, elementos que voy a estar utilizando para volver a estas sumatorias de quién sí corto y quién no corto en solamente un factor. Entonces, si estoy en ese número crítico, lo corto. Si no estoy en ese número crítico, no lo corto. Entonces, esto convierte estas dos ecuaciones diferenciales en estas tres ecuaciones diferenciales. Estoy poniendo un umbral, lo corto. Eh, y sí, y nada más que la de abajo le puse cero. Entonces es básicamente lo que estás haciendo aquí. Ay, perdón. Sí. Tú dijiste si era de este tamaño es bueno. Oye, pero de todas maneras tiene cosas. Dice no, pero de todas maneras es bueno. Considera como bueno. No lo hagas nada. Si se pasa de allí lo puedes empezar a cortar con cierta probabilidad. Y esa probabilidad es b, ¿va? Ay, perdón. Aquí está. Entonces estoy haciendo al, al menos tres tres este suposiciones hasta ahorita. La primera es que este que la tasa de polimerización es la misma para todos y la tasa de degradación, esto es para poder tomar en cuenta que el, el periodo de incubación es muy largo. Voy a pensar que degrado los resistentes mucho, mucho más lento que lo que degrado los monómeros. Entonces, para que se puedan generar estas plaquetas, la velocidad con la que se generan los buenos y la que generan los malos. Es interesante, pero es más interesante saber con qué velocidad quito los buenos y con qué velocidad quito los malos. Y lo único que estoy diciendo es que los malos los quito mucho, mucho más lento que los buenos. Entonces, si yo tengo una infección, va a ser más lento que, que la remueva. Si es que la puedo llegar a remover, esa es una pregunta. ¿no? Una pregunta: ¿por qué decides para.? Digamos, para... Mover hacia el equilibrio que se acumule el polímero, ajá. tú decides eh, regular eso en la velocidad de degradación, ¿por qué no en la tasa de polimerización que la hagas mucho más rápida que la de producción del monómero? Precisamente esa es, esa es la propuesta, no, eso es, nada más fue una propuesta. No, 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 pero digo, ¿la, por, ¿Por, ¿por qué lo hacen así? Ajá, ajá. Eh, bueno, el argumento que hay en el, en el documento este es que. Para que, se, para que tener una, un crecimiento del polímero más o menos lineal, es bueno dejar eh, beta, que es la tasa de polimerización, idéntica. Igual para todos los tamaños de los polímeros. Entonces, Pero, digamos, el que la hagas lineal, o sea, aquí lo relevante es que sea mucho más rápida. Ajá. O sea, que cada monómero que se genere, pum, se genera el polímero. O sea, que sea mucho más rápido la producción del polímero que, le, que la del monómero. O sea, que cada vez que hay un monómero, pax genera el polímero. Y entonces ahí estás induciendo el equilibrio hacia el polímero, no al monómero. Eh, mm, ¿por, pues, qué, ¿Por qué no hacerlo así en lugar de...? O sea, era lo que quería entender. ¿Por, eh, qué, por qué le apuestan a la degradación y no a la velocidad de formación del polímero? Eh, no, no estoy muy claro en exactamente cuál será la razón, lo único es que es una propuesta de cómo hacerlo y pues así lo dejaron. Entonces se asume que el ritmo de degradación, como decíamos, es infinitamente rápido cuando estás abajo de eso. Entonces, pues eso es básicamente lo, lo que ellos proponen, o bueno, es lo que proponemos. Y entonces, si este, si este es el modelo bajo esas dos suposiciones, vamos a tratar de ver si podemos capturar esta, estas dos cosas, ¿no? Saber eh, qué pasa, si se puede tomar en cuenta que van a generarse de manera... Este, eh, instantánea o sin ninguna razón, entre comillas, aparente o por mutación, y que si hay una infección, esa infección cómo va a crecer, si podemos capturar esos tres, tres mecanismos. En el caso de, de que no hay infección, supongamos que no hay infección, entonces llévales cero, eh, podemos analizar la dinámica de la primera ecuación y fácilmente encontrar el, el estado estacionario, que es que... Eh, lambda sobre d, o sea, el, la producción sobre eh, la destrucción de los monómeros. Entonces, eh, si no hay infección, este sería un punto estacionario. Suponiendo que no hay infección, eh, aquí hacemos una suposición adicional. Vamos a tratar de pensar que este, la abundancia de, de, los, de las proteínas eh, sensibles o sanas no cambia. Bajo, aunque tengas en el sistema presencia muy pequeña de polímeros infecciosos. Entonces, si, trata, si, si aseguramos de que es, este valor se mantiene más o menos estable antes de que tengas la infección, entonces podrías eh, decir que no te interesa tanto eh, el efecto de los mon, en los monómeros, sino eh, cómo va creciendo el tamaño de los monómeros, que eso es básicamente lo que hacemos. De esta ecuación de 3, vamos a eh, suponer que al principio no había infección y de la primera obtenemos un punto de equilibrio de la, de la cantidad de monómeros que debe de haber en el sistema. Y ahí te vas a quedar, supongamos que por un tiempo suficientemente grande para ver la dinámica de lo demás. En el de abajo, vamos a tratar de identificar el tamaño promedio de los monómeros. El tamaño promedio de los monómeros se puede encontrar simplemente dividiendo z entre y de este modelo. Y nos da este, esta, esta ecuación que describe cómo se mueve el tamaño nada más de los, de, de los monómeros. Quiere decir, cuántas bolitas hay en cada cadena. Eh, si, este, si asumimos que esta describe el crecimiento de esa cadena, este crecimiento va a tener... Un pico y una bajada, y va a llegar a un valor estable. Siempre y cuando los parámetros cumplan con la estabilidad, el tamaño va a ser un tamaño estable que va a estar dado por esto. El tamaño estable es el número de la cadena menos un medio más la raíz cuadrada del punto de, de este, un cuarto más esto. Se puede aproximar a esto, pero se mantiene casi constante. Si se mantiene casi consta constante el número de monómeros, podemos identificar un punto al cual la mayoría de los polímeros van a tener ese tamaño, pero va a estar determinado a, tra a través de n y de, este, del punto de equilibrio que yo tenía para cuando no había infección. Si esto, bueno, hay que remarcar que la estabilidad de este sistema está dada por la tasa de eliminación de, de los, de los eh, polímeros. Si esto se cumple, si llegamos a decir que tenemos un punto de equilibrio, entonces el tamaño se va a quedar, más sin embargo, los, eh, la generación de, de polímeros no se va a quedar estacionaria, va a seguir creciendo hasta que se rompa este comportamiento. En el momento en que se va a romper este comportamiento es cuando el número de monómeros ya eh, va, va a moverse. Cuando el número de monómeros se mueva, este valor se va a mover y todo va a cambiar. Sin embargo, eh, eh, pensando que el crecimiento de Z y de Y puede verse como un crecimiento exponencial, aproximándolo a un crecimiento exponencial, podemos encontrar una tasa de acumulación de, de polímeros. Entonces, vuelvo a repetir básicamente lo que se hizo. A partir del modelo de dos variantes, generamos el modelo que me dice el, eh, el número de, de monómeros que hay en el polímero. Bajo la suposición de que en un principio no había infección, la, la primera ecuación me va a dar un punto de equilibrio. Cuando llega la infección, quedan nada más estas dos variables. Dividiéndolas, encuentro la variable del tamaño promedio de los polímeros. Si este es estable, voy a tener un valor al cual me voy a ir. A partir de este valor, yo puedo decir que tengo una tasa de acumulación de polímeros, que sería R. Y para saber si la infección va a crecer o no va a crecer a partir de la cantidad de, 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 pro, de proteínas infecciosas que tenemos, vamos a escribir el número o la tasa reproductiva básica, que es el número R0. Si sabemos que el crecimiento es, es el número de nacimientos menos la destrucción y ya tenía una tasa de crecimiento, puedo obtener el número reproductivo básico como, aproximadamente como este valor. Que está dado en términos de, la, de, de los parámetros de generación y destrucción, de, de, destrucción perdón, de, de polímeros y generación de monómeros, y ese valor que yo decía que, al que me acercaba que depende del tamaño del polímero. Haciendo todos estos argumentos, perdón, todos estos argumentos puedo aproximar los valores que, que se encontraron o se hicieron los ajustes. Matemáticos, si no ajustes matemáticos para encontrar alfa, A, B, N y ellos, para, de, para ajustar las mediciones que teníamos de ratones infectados y no infectados. Y básicamente eso es lo que tenemos. Entonces, y estos son los valores que se encontraron, haciendo el ajuste en, en las referencias que dije anteriormente. Entonces, nosotros llegamos a la siguiente pregunta, parecida a la que comentaba el compañero. ¿Y qué tan significativos son estos valores? ¿De dónde salieron? ¿Y qué tan importantes son? ¿Se puede seguir representando los mismos fenómenos uh, aunque cambiaran? ¿Por qué fueron puestos así? ¿Por qué decidieron que fuera más grande, por ejemplo, uh, D que A? Ah, ¿no? O sea, la, la tasa de destrucción de, 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 de monómeros es más grande que la tasa de, de destrucción de polímeros. ¿Cuál fue eh, el, el, el sentido de haber generado esto? Bueno, eh, si ustedes analizan el, el modelo. Podrán ver que nada más hay dos puntos de equilibrio. Básicamente, los dos puntos de equilibrio que tenemos están dados aquí: es simplemente igualar a cero y despejar. Como les comentaba, uno de ellos sería cuando Z3 y Z2, que en este caso son los monómeros y los polímeros, este, son cero, que era el caso en el que no había infección, pues tenemos un punto de equilibrio sin infección. En el caso en el que ya dejamos que X2 y X3 sean diferentes de cero, pues tenemos otro punto de equilibrio que es con infección. Que si se cumplen las condiciones que, que pedimos para estos parámetros, nos van, a llegar, nos van a llevar a valores que van a depender de n y de p. De n y de d, de a y de, n y de b. Entonces, matemáticamente lo que hacemos, o un, una, una herramienta sencilla para abordar si estos puntos de equilibrio son o no son estables, o sea, si, se, si el comportamiento del sistema terminará llegando ahí o no, es sacar el, el jacobiano, o sea, sacar la de primera derivada de, esta, de este campo vectorial. Si lo hacemos y evaluamos en los puntos de equilibrio para estos parámetros, obtenemos que los dos punto, el primer punto de equilibrio, que era el punto de equilibrio con infección, es inestable, unstable, y el segundo punto de equilibrio sí es estable, pero es estable para, con, un valor de un, con, con un eje en valor muy pequeño. Entonces sabemos que va a ser, flex, que va a ser sensible a cambios de estos parámetros. Eh, una de las preguntas interesantes era cuál de estos eh, parámetros es el que más influye para que no podamos utilizar esta herramienta para, para ajustar los valores que vemos en la literatura. Entonces, eh, además de, de lo que comentábamos de, del valor exacto, eh, si este número se vuelve cero, pues esto se vuelve también inestable y ya no hay manera de justificar que va a haber una infección, que va a tener un número... Eh, un número de reproducción básico. Entonces, en primera instancia, A no podría cambiar a, a negativo porque echaría a perder toda la explicación de por qué se ajusta este modelo. Entonces, no, lo que decidimos hacer fue un análisis de sensibilidad de, primer de los parámetros, que básicamente significa encontrar eh, la sensibilidad de las trayectorias, en este caso las trayectorias de punto de equilibrio, a cambios paramétricos. Entonces, hacemos una ecuación que nos describe la, la sensibilidad a cambios paramétricos, encontramos la matriz de, de variabilidad y básicamente lo que está diciendo esto es que en lugar de analizar tres ecuaciones diferenciales, estaría eh, analizando tres ecuaciones diferenciales más tres por cada, este, por cada parámetro, que son estas. Si comenzamos con esta condición inicial, vamos a ver el, des el desarrollo en el tiempo de, de estos... Eh, de estas eh, sensibilidades y pues como era de esperarse para el equilibrio que no tiene infección, eh, solo estamos este, sensibles al parámetro de muerte de los monómeros. Entonces, ese es el único que podría afectar el comportamiento del sistema alrededor del punto de equilibrio sin infección. suponías que era arbitrariamente grande? Eh, no es arbitrariamente grande, es más grande que el de los polímeros. Ah, entonces, y si lo haces para el punto de equilibrio en el que sí hay infección, con los parámetros que tenemos, nos da este punto de equilibrio, este, encontramos que eh, es sensible a, a los parámetros A, B, gamma y N. Básicamente, el parámetro que afecta principalmente son las tasas de degradación, como habíamos comentado, y la tasa de polimerización. En particular, para el caso del, del total de monómeros infectados, es el único que se ve afectado por el tamaño que nosotros decidimos imponerle. Entonces, una de las preguntas, este trabajo está en estado, en estado preliminar, una de las preguntas interesantes era eso, ¿qué tanto podemos cambiar estos parámetros y seguir, y seguir diciendo que los ajustes son válidos? ¿Qué tan sensibles son estos parámetros a esos cambios? Eso es básicamente lo que estamos haciendo eh, respecto de los modelos de, de priones, era lo que les quería comentar. Entonces, básicamente, este, los ajustes de priones tienen muchos aspectos a considerar, está mal escrito, eh, tales como los efectos en la dinámica, la sensibilidad de los parámetros. Actualmente, estos resultados preliminares nada más son para validar. Eh, ahorita nos interesaría, eh, o estamos trabajando en eso, tratar de ver si eh, cambiando el tamaño, ya sea de N o la relación de, de, de tasas, podemos seguir teniendo este comportamiento que, que, que me da una versión. De esos tres mecanismos que se teoriza que intervienen en el, en el modelo de la generación de la enfermedad de priones. ¿Sí? Este, um, hay variantes de, de los modelos cinéticos que se pueden utilizar, y una de las otra pregunta que, que acompaña es. Este, perdón, voy a tener que regresar rápido. Es, este análisis que acabamos de hacer lo hicimos para los modelos que están basados en este. En la, en la nucleación polimérica. Algo similar podemos decir para el caso en el que estamos trabajando nosotros, que es el modelo de autocatálisis. No lo sabemos, eh, queríamos eh, queríamos saber. Por ejemplo, en el modelo anterior encontramos que las tasas de producción son las que determinan si este modelo va a poder ajustar o no va a poder ajustar a los a los valores. Eso se convierte aquí en las eh, en las eh, velocidades de las reacciones. Eh, bueno, evidente, bueno, no sé si sea muy evidente, pero después de jugar un poquito con ellos, podemos decir que la relación entre K3 y K4, que son estas reacciones, eh, me van a decir eh, esa D, y, pero K1 me va a decir gamma, digo lambda, y K4 y K5 son los que forman parte de delta, de beta. El, el tratar de modelar, de, de empatar estos modelos es uno de los trabajos que quedan para adelante en, para nuestro grupo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, pues eso es lo que les quería platicar, en eso estamos trabajando.